30 jóvenes voluntarios del programa Beca Joven, que impulsa la Alcaldía de San Miguel, se sumaron al reto de la basura y limpiaron las canchas de la colonia Santa Emilia de esa ciudad. El reto de la basura busca replicar la moda del challenge que se ha popularizado en Internet, pero con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de mantener limpias las comunidades. El reto ya ha sido replicado en varios municipios del país. A los jóvenes los acompañó el alcalde Miguel Pereira y la reina del carnaval Judith Ventura. El edil anunció que la comuna implementará nuevas ordenanzas para imponer multas de entre 20 y 50 dólares a quienes boten desperdicios en los lugares públicos. Este es un informe de laprensagráfica.com.